¿Eso por qué? Porque tengo algo que necesitas, de verdad. Sé que lo necesitas. ¿Sabes por qué lo sé? Porque estás aquí. Si alguien sobrevive en la Commonwealth después de pasearse por Southie, es que lo tiene controlado. Sabes lo que te haces. ¿Y qué crees que necesito? ¿Algo súper especial? Claro que sí. A ver, como eres una persona ocupada, peligrosa y tremendamente inteligente, voy a ir al grano. Voy a hacerte una propuesta tan espectacular que no podrás negarte. ¿Quieres oírla? ¿Acaso tengo elección? Todos los días compras cosas, comida, munición, cerveza o lo que sea, y pagas con chapas, de botellas. ¿Es que estamos en 1612, joder? Un montón de gilipollas revientan el mundo hace 200 años y ahora tenemos que llevar encima montones de chapas. ¿Estás de coña? Así que he estado hablando con todas las tiendas de la Commonwealth para librarnos de las chapas. Te presento el único tipo de moneda que vas a necesitar. La tarjeta prepago. ¿La tarjeta prepago? Eso he dicho. Tarjeta prepago. Es súper sencillo. Me das 110 chapas ahora mismo y yo te doy esta tarjeta prepago. Cualquier tienda de la Commonwealth la aceptará, hasta un valor de 100 chapas. Las otras 10 son mi comisión. ¿Qué me dices? ¿Quieres una? ¿No será una estafa? No sé cómo puedes preguntarme algo así. ¿Me tomas por un charlatán? ¿Crees que he llegado tan lejos estafando a la gente? Soy un emprendedor, así de simple. Estás como una cabra. Bueno, lamento que lo veas así, pero tú te lo pierdes. Si cambias de idea, ya sabes dónde encontrarme. Anormal. ¡Humano! ¡Madre del... ¡Juguemos! ¡Tú pierdes! Si ganas, llevas. Todo suena a pisadas de alguien. Thank you.
Hola. Perdone, señor. Parker Quinn. Solo quiero decir que me alegro de que visite mi esquina. Sí, ¿y eso por qué? Porque tengo algo que necesitas. De verdad, sé que lo necesitas. ¿Sabes por qué lo sé? Porque estás aquí. Si alguien sobrevive en la Commonwealth después de pasearse por Southie, es que lo tiene controlado. Sabes lo que te haces. ¿Y qué crees que necesito? ¿Algo súper especial? Claro que sí. A ver, como eres una persona ocupada, peligrosa y tremendamente inteligente, voy a ir al grano. Voy a hacerte una propuesta tan espectacular que no podrás negarte. ¿Quieres oírla? ¿Acaso tengo elección? Todos los días compras cosas, comida, munición, cerveza o lo que sea, y pagas con chapas, de botellas. ¿Es que estamos en 1612, joder? Un montón de gilipollas revientan el mundo hace 200 años y ahora tenemos que llevar encima montones de chapas. ¿Estás de coña? Así que he estado hablando con todas las tiendas de la Commonwealth para librarnos de las chapas. Te presento el único tipo de moneda que vas a necesitar. La tarjeta prepago. Eres un puto ladrón. ¿Qué? ¿Que me has llamado? ¿Me has llamado ladrón? ¿Sabes quién soy? ¿Tienes idea de quién soy y a quién conozco? Vas a morir, ¿me entiendes? Vas a morir. ¡Ay, Dios, qué cara has puesto! Te estoy tomando el pelo. Es súper sencillo. Me das 110 chapas ahora mismo y yo te doy esta tarjeta prepago. Cualquier tienda de la Commonwealth la aceptará, hasta un valor de 100 chapas. Las otras 10 son mi comisión. ¿Qué me dices? ¿Quieres una? Estás como una cabra. Bueno, lamento que lo veas así, pero tú te lo pierdes. Si cambias de idea, ya sabes dónde encontrarme. Anormal. ¿Por qué hemos acabado así? Buen combate, humano. Strong impresionado. ¡Encontradlos! ¡Ayuda! No es mi pelea. ¿Qué acaba de pasar? Están todos aquí, general. Ahí está. Es impresionante, ¿eh? Su nombre real es Fort Independence, pero los Minutemen siempre lo llamaron el castillo. Ahora puedes ver por qué quería recuperarlo. Quizá, aunque esos muros necesitan reparaciones. Admito que no pasa por su mejor momento, pero a los Minutemen nunca les ha asustado el trabajo duro. Nuestro objetivo principal es despejar el patio. Ahí es donde deberíamos encontrarnos más oposición. El muro de este lado es el más expuesto, pero también podríamos llegar a la puerta principal si rodeamos hacia el sur. ¿A qué estamos esperando? Entremos ahí y acribillemos a esas langostas. No, podemos flanquearlos por los dos lados si nos dividimos. Será como pescar en un barril. ¿Y si dejamos que vengan a por nosotros? Montamos una línea de fuego en este lado y los hace salir. Bien, general. ¿Qué opinas? Monta una línea de fuego y yo los haré salir. Me parece bien. Nos quedaremos atrás y esperaremos a que vengan hacia nosotros. Pero no te dejes atrapar ahí dentro. Muy bien, ya lo habéis oído. ¡Manos a la obra! Intenta no llamar su atención hasta que estemos colocados.